7:33. Buenos días. Gran parte del territorio mexicano bajo condiciones de tiempo muy estables. No así para la parte sur del estado de Texas, Tamaulipas y Nuevo León, en donde hay espacios de nublados, el ambiente frío y también lluvias reportándose en el transcurso todavía de las próximas horas o bien lo que resta de hoy domingo. Pero el resto del territorio mexicano bajo tiempo muy estable, incluso cálido en este invierno. Hay algunas ciudades del occidente hacia el sur o noroeste del país en donde las temperaturas llegan a los 30 grados o un poco más, así que el ambiente es más bien de verano en pleno invierno. Son condiciones muy diferentes. En las condiciones de acá de la localidad, pues es diferente porque tenemos efectos del último frente frío que se va a tomar fuerza en próximas horas y que eso arroja posibilidades de lluvia hacia el oriente y sur del territorio mexicano. Ese es el panorama respecto a las posibles lluvias que pueden ocurrir durante los próximos días. Y ya en lo local, pues el ambiente es diferente durante esta mañana y todavía todo el día de hoy va a ser frío, aunque van a notar una mejoría, sobre todo en condiciones de cielo. Todavía durante esta mañana con alguna llovizna muy ligera y ocasional. Hace frío, si está a punto de salir de casa, hay que hacerlo bien abrigado porque la situación no va a cambiar a pesar de que haya algunos espacios soleados de forma delgada. Por la tarde habrá cielo medio nublado para la tarde, la temperatura estará llegando a los 14 grados y no significa que en temperatura sea una gran mejoría. Se recupera la temperatura, no demasiado, combinado con cielo medio nublado, y por la noche regresa el frío. La mejoría va a ser temporal y solo durante el periodo de la tarde. Al llegar la noche, cerramos el día con 10 grados y para entonces habrá ya escasa nubosidad. Mañana que inicia Anáhuac, la parte norte del estado, en Lampazos 5, 6 grados por la mañana, la tarde se prevé con unos 14, 15 grados, pero al menos acá si baja o bien desaparece la posibilidad de lluvia, al menos lo que resta de este domingo. Nos vamos hacia la zona centro y sobre todo hacia el sur, en donde se mantiene despejado. Sube la temperatura, pero no demasiado, y tampoco habrá un ambiente cálido para Galeana, 3 grados al amanecer, más frío incluso en comparación a Monterrey. La temperatura para esta tarde estará llegando a los 13 grados, es decir, que se mantiene frío, fresco, muy fresco toda la jornada. Hacia Chinaca, Dereita, Santiago, contrario a eso, se prevé un cielo mayormente nublado y todavía presencia de algunas lluvias de forma ocasional. Ese es el panorama norte, centro y hacia el sur del estado. Vamos a revisar qué pasa ahora para Linares. En próximas horas, al menos durante esta mañana, todavía la posibilidad de alguna lluvia, pero nada más y solo durante la mañana.
mañana. Para la tarde, cielo mayormente nublado y las temperaturas bajas todavía de 7 a 14 grados. Empieza a mejorar a partir de mañana por la tarde. 19 grados la máxima. El martes 1 de marzo, 8 a 21. Y ya para el miércoles serán temperaturas de los 12 a los 22 grados. Y por último, vamos a hacer un viaje rápido hacia la parte norte de Tamaulipas, en donde las temperaturas también son bajas. Todo el día comparten la posibilidad de lluvia, lo mismo que en Coahuila, en la región sureste, pero sin lluvia, aunque sí con ambiente muy frío. Es por lo pronto, es aquí el recorrido en la información del pronóstico del tiempo. Hay más información más adelante, a las 7:39. Llegamos. Muchas gracias, chicos. Saludamos con mucho gusto de nueva cuenta a Emily Quiñones. Nos espera un día frío y probablemente un poquito lluvioso, ¿verdad? Sí, nada más durante esta mañana es que puede ocurrir algunos eventos de lluvia, pero de forma muy ligera. Y luego ya después, para la tarde, disfrutamos de una tarde precisamente sí muy fresca con 14 grados, pero ya con cielo medio nublado. Y a partir de la tarde, lo que resta del día y la próxima semana, nada de lluvia. Mejoran las condiciones, es lo que nos interesa saber, así es que quédese bien pendiente de la señal de Telediario. Regresa Emily Quiñones más adelante con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con mucho más. Bienvenidos. 8:31. Buenos días. Todavía se siente ambiente frío en la ciudad y esas condiciones van a quedarse así, pues gran parte de este domingo, a pesar de que por la tarde haya cielo medio nublado y ya para entonces disminuya o bien desaparezca la posibilidad de lluvia. No se confíen porque todavía toda esta mañana, por la tarde, el ambiente continuará más muy fresco y por la noche regresa el ambiente frío y así comienza la jornada de mañana. Pero vámonos por partes. Por ahora conocemos el panorama en territorio mexicano, que son esas condiciones muy estables, sobre todo en el noroeste, en el occidente o hacia el sur del país. Esta línea en donde pueden alcanzar temperaturas de 30 grados o más, condiciones muy típicas de una tarde hoy de verano, pero en pleno invierno, en donde sale el sol y sube mucho la temperatura, se siente un ambiente cálido y eso está vigente para el pronóstico de hoy por la tarde, próximas 12-48 horas, efectos de lluvias todavía se van a reportar. Por otra parte, hacia el otro lado del país, en el oriente, hacia el sur del territorio mexicano, en donde se encuentra con características de estacionario el reciente frente frío que acá marcó esta baja de temperaturas que trajo nublados y que regresó a las condiciones de lluvia y de altos contenidos de humedad para el noreste del país. Así que para hoy todavía el panorama de ambiente de invierno para lo que resta de este fin de semana va a permanecer en Coahuila, en una parte de Nuevo León y también en gran parte del estado de Tamaulipas, lo mismo que hacia el sureste de la Unión Americana, particularmente en el estado de Texas. Y vamos a revisar ahora sí con detalle el panorama para hoy domingo. Amanece frío, la temperatura parte de los 6 grados y es precisamente la temperatura durante este momento. Se mantiene nublado y nada más durante esta mañana todavía pueden ocurrir algunos eventos de lluvia, pero de forma muy ligera y ocasional. Ya por la tarde, lo que antes describía, una tarde con cielo medio nublado, en la que pues habrá de observar esas condiciones de cielo o esa mejoría en cuanto a condiciones de cielo. La temperatura va a aumentar solo a los 14 grados y no significa la espera de una tarde cálida. Va a continuar muy fresco aún durante la tarde y por la noche regresa el panorama, la sensación de ambiente frío y terminamos el fin de semana con 10 grados y el cielo ya para entonces nada más con algunas nubes, así como por la tarde. Mañana inicia la semana, al tiempo que termina el mes de febrero, la temperatura va a marcar márgenes todavía bajos por la mañana, 5 grados, la máxima ya mucho mejor, alcanzará al menos unos 18 grados, combinado con cielo parcialmente soleado. Eso hará sentir una tarde más rica en la ciudad y ya por la noche quizá vuelve a sentirse ese ambiente fresco. La mañana del primer día de marzo, el martes, serán 8 grados temprano y la máxima estará llegando a los 21, todavía va a mejorar más el ambiente, pero será todavía mayor esa mejoría a partir del miércoles, el día 2, 3 y 4. En particular ese día, el viernes, que inicia fin de semana, la temperatura va a aumentar a los 28 grados. Poco a poco las temperaturas van a ir aumentando hasta comenzar el próximo fin de semana con ambiente caluroso. Todavía en invierno la temperatura será para entonces de los 17 a los 28 grados, ya con 28 grados. Así que conforme avanza la semana,
semana las condiciones van a ser sin duda mucho mejores en la ciudad, así que se abre una semana muy estable para Monterrey y gran parte del estado. En la zona norte hoy ya no hay lluvia, en Anáhuac, Lampazos, Bustamante, pero sí bajas temperaturas de 5 a 6 grados y 14 a 15. Hoy por la tarde, Sabinas con condiciones de tiempo similares hacia la zona centro y sur, todavía bajas temperaturas, sobre todo en China Cadereyta o Santiago, en donde comparte o se extiende todavía la posibilidad de lluvia ligera, ocasional, bajas temperaturas y el cielo mayormente nublado hacia el sur. Buenos días y buenos días a todos. Iniciamos 60 minutos más de información. En el transcurso de las próximas horas seguimos bajo cielo mayormente nublado. Todavía durante esta mañana es posible que ocurran algunos eventos de lluvia, pero importante señalar que van a ser lluvias de forma muy ligera y están vigentes en el pronóstico de esta mañana. Por la tarde esperamos la presencia de unos 14 grados en la temperatura, dando paso a una tarde con cielo medio nublado, y al llegar la noche sigue frío. Cerramos el día y el fin de semana con 10 grados y después todo cambia para bien. Vamos a hablar de esas condiciones del pronóstico del tiempo más adelante, a las 9:06. Continuamos.